él anda siempre muy nítido con su uniforme de educación física y viene, esa persona viene sin ropa y dice, siempre sí, ese es su esposo. Cuando él se va acercando lentamente, que va con los brazos así, y desde la esquina me dice, Daisy, por favor, coge el auto, que vamos, llévame al médico, que estoy todo quemado. Pude ver a mi esposo con la piel colgando en la cara, en el pecho, en las manos, y de verdad, yo me quedé estática en ese momento, no sabía reaccionar ni nada, hasta que él viene caminando y dice, súbeme al auto y vamos. Subió al auto, pues me fui hacia la salida, me abrieron la puerta, hasta allí nosotros sabemos qué pasó en el instituto. ¿Te recuerda la imagen de su esposo cuando fue a pedir la ayuda, que la llevara, la trasladara al hospital? Estaba muy grave. Nunca creo que podré olvidar esa situación. Los médicos ya no podían controlar esto. Se quedaban impresionados cuando entraban y veían a su profesor y muchos lloraban. Muchos egresados que son profesionales hoy lloraban y decían, no puede ser mi profesor, mi amigo, mi consejero, mi padre, todo. ¿Cómo es posible que alguien pueda haber hecho esto? Porque él se llevaba muy bien con todos sus estudiantes. ¿Qué le dice su esposo? ¿Quiere seguir dando clases en el Instituto Nacional? No se ha tocado el tema, pero si él logra estar en condiciones, yo estoy segura que sí regresaría hasta terminar, porque ya se jubila el otro año. Él no acusa a nadie, ¿verdad? Fue un accidente. Bueno, es que él no ha podido acusar a nadie porque no ha podido dedicarle tiempo a hablar a alguien. Solamente sí me dijo, mami, no fue algo a propósito, porque primero yo no sabía que eso estaba ocurriendo y segundo, cuando yo crucé la esquina, me enfrenté al cruzar la esquina con alguien, con un estudiante encapuchado, debe ser estudiante, que estaba lanzando algo en el tanque y explotó algo muy, muy fuerte, que cuando yo me di cuenta, yo hice así, eso fue precisamente en la esquina. Pensaron esto en el patio de atrás del instituto, dentro del instituto, o sea que los infiltrados siempre se han visto merodeando cuando están afuera con uniformes que no les queda igual a los estudiantes institutores, que tienen gorra, que tienen algo y que sabemos que no son y se han tomado medidas, pero como revientan y los chicos se van para la playita y se van para la entrada principal, eso es signo de que ahí están esperando estudiantes, ¿me explico? Pero esta vez no, esta vez empezó atrás y empezaron entre los niveles superiores. Se dicen porque los estudiantes han denunciado que ellos saben que son de quinto y sexto año, pero que no se atreven a señalar. ¿Cuál es la condición del profesor Adame, para que nos lo diga? Bueno, con relación a la condición de mi esposo, es de verdad preocupante, pero los médicos nos han dado esperanza de que puede curarse. No nos dicen cuáles serían los resultados de su rostro, de su piel, de su cuello, porque está bien lastimado. Hablan de posiblemente injertos de piel. También están poniéndole tratamiento para que las células se activen y tengan esa suficiente capacidad de regeneración. Yo considero que ha sido un hecho lastimoso, lamentable, y además no deja bien a la sociedad panameña, principalmente a los padres de familia, que yo creo que no tienen un control sobre sus hijos, y esto está pasando. Si hay algunas personas influenciando en esto fuera del colegio, la verdad no tenemos conocimiento, pero ya hace mucho tiempo que está pasando en los últimos años. El ministerio es consciente de ello, siempre se los hemos informado, siempre hemos querido que hagan algo y no se ha podido. Incluso todavía hoy escucho a la ministra de Educación diciendo que extraño, que esto, que lo otro, pero los ministros que han salido han sido de conocimiento de lo que ha pasado. Incluso las cámaras de que tenemos en el Instituto Nacional reconocieron a los estudiantes, le dimos una lista de más de 14 estudiantes con verificación, con autenticidad de hechos, que eran los que habían participado. Lastimosamente, unos días después se reunió en el aula máxima un supervisor, no sé si es posible decir el nombre, no temo decirlo, se reunió un supervisor en el aula máxima con ellos, con todos los estudiantes de la lista, y lo que escuchamos desde arriba, los que estábamos dando clase en las ventanas, en la parte de arriba del aula máxima, fue que le dijo que no se preocuparan, que nadie les iba a hacer nada.